Martínez. Y ahora busca la salida. Frasquito Morales tocando hasta la mitad de la cancha. Bajan a Castellanos, que hoy tiene la oportunidad de arrancar. Y es que el de Luxemburgo mandando este buen servicio hacia el centro, que mejor la cobertura ahí en el fondo de mesa. Y en el complemento regresa José Sánchez, pero ya perdió el balón. Y atención que viene la oportunidad ahora para New York, pero rápido en el cruce aparece Messi. Prefiere jugarla del 11 de la ida. El balón lo tiene Lucas Mesa, el argentino, en corto para Cristian Martínez. Abrió el Porto, eliminado en fase previa de Champions, y ahora con el riesgo también de despedirse de la Europa League. Allá avanza Rin, el finlandés, el capitán de estas, cuando trataba de defender la pelota. Después ahí viene un resbalón en el peor momento para Mesa, que allá de manera. Mesa con esa técnica exquisita que tiene, toca la pelota para Castellanos. Uf, se lleva un fuerte golpe ahí con Mesa. Chirino retrasa la pelota, pero antes el árbitro detiene el partido y aprovecha también Lucas Mesa ahí para revisarse después. Allá donde va a pelear Jorman Aguilar. Después ahí Mesa se estaba pasando. Estaba muy cerca ahí cazándola. Que solamente son dos de ventaja y después el domingo va a visitar al Columbus Crew en el arranque de la MLS. La tiene Mesa, tocó para Pablo Arboin. Tiene un proceso interesante en selecciones menores de Panamá. Rita va a sacar el centro hacia primer poste, ya no la pudo levantar lo suficiente. Filtró la pelota para Medina, qué buen recorte. La tiene Medina, prepara de zurda. El tiro sale tapado.